Vamos a meter en un tema que a usted le interesa. Dice la siguiente noticia que el oro del Banco de España, que se vendió con Solves, ahí lo tenemos, valdría hoy 6.000 millones más de euros en el mercado. Esto es casi como el oro de Moscú, esta cantidad de dinero. Esta gente ya lo robó en su momento la Guerra Civil y ahora su gestión, en este caso no lo han robado, pero sí que se ha perdido el dinero. Mire, ve usted este libro, está ya agotado, así que no lo estoy poniendo aquí. Es un libro de Roberto Centeno. Sí, bueno, El disparate nacional, donde escribí sobre el fraude de la transición al desastre de Zapatero. Bien, uno de los apartados del libro se titula precisamente la inaudita venta del oro de Rusia, porque las cifras que da El Mundo me parece que no son verdaderas. En el año 2007, que fue en el año en que empezó la crisis, Solves tomaría, señoras y señores, una de las decisiones más esperpénticas de su desdichado mandato. Vendería casi la mitad de las reservas de oro en España. Y este miserable dijo en el Parlamento, en sede parlamentaria, que las vendía porque lo rentable no era invertir en oro. Había que invertir en deuda pública. Bueno, el valor del oro, lo vendió a $600 por onza. A día de hoy, este oro valdría no lo que dice El Mundo, sino 11.000 millones en números redondos. Pero fíjese que además, que esto probablemente no lo sabe la gente, fue Rusia quien el comprador de este oro. O sea, se repite la historia. Sí, pero aquí con otra diferencia. Bueno, nos dieron algo, por lo menos esta vez. La otra vez directamente nos lo robaron. Espera, para que vea usted lo indigente mental que era este personaje siniestro, que tenía que estar en la cárcel por otras razones, pero no exactamente por esta. Bueno, Rusia era y es el principal productor de oro del mundo. Y por lo tanto son los tíos que más saben del precio del oro. Ya era muy sospechoso que Rusia, cuando este mentecato decidió vender las reservas, para ser exactos, el Banco de España tenía en ese momento 17 millones de onzas y él vendió 9, es decir, más o menos la mitad. Bien. Tendría que haber sospechado, hombre, si los mayores productores de oro del mundo me lo quieren comprar, esto es un poco sospechoso. ¿Será que no hay que vender? Porque, bueno, esto se le ocurre al caso de la manteca, pero este como ahora más tonto que Abundio. El tema, la verdad, es que despertó un pitorreo generalizado en los mercados. Primero, porque nadie vendía oro entonces, ya que estaba una demanda creciente por parte de China e India, que hacían absolutamente previsible, y yo lo dije entonces, lo dije en este libro, y por arriba siempre que ha tocado, y hoy que me toca otra vez lo vuelvo a contar, era absolutamente previsible que el oro iba a subir de precio. Y como tú señalabas, es la segunda vez que nos mandamos a Rusia el oro de España, aunque obviamente no tiene nada que ver, porque fue este canalla estalinista de Negrín el que trasladó en el año 36 500 toneladas de oro supuestamente para su custodia. Justo además en el momento en que Rusia empezaba a mandar armamento de alta calidad, si es bien cierto, a España, pero que no se podía saber en absoluto, porque lo empezó a mandar entonces, en cuánto iba a ser esa ayuda. Sin embargo, lo mandó. Y, oh casualidad, al acabar la guerra, los soviéticos presentaron una cuenta. Hay una frase de Stalin muy graciosa que dijo: los españoles volverán a ver su oro cuando puedan verse las orejas. Y efectivamente así pues fue. Efectivamente, lo que no tiene pase, Roberto, es que hay algunos autores, bastantes autores, españoles, que son
unos hijos de Satanás, que dicen que las cifras rusas eran correctas. Vamos a ver, ¿cómo que coño eran correctas? Fueron 12 veces más el valor del oro que se mandó a Rusia que toda la ayuda de los alemanes y de los italianos juntos, ¿eh? 12 veces más. Pues así que bueno, esta fue la tristeza. Esa fue la tristeza.